Si tuvieras que elegir entre que se te muera tu madre o se te muera el... ¿Cuál elegirías? El huevo lo tengo que utilizar, tengo que aprovecharlo, pero entonces yo me hice muera mi mamá. Hey, ¿qué tal, amigos? Yo soy Wallace Silva y vengo a hacerle una pregunta a todos los muchachos que yo me tope por acá. La pregunta del millón, ¿qué preferirías tú? ¿Que se te muera tu madre o se te muera el canario? Vamos a ver qué es lo que me dicen. A ver, vente para acá, cameraman. Vamos a preguntarle aquí al flaquito. ¿Qué tal, mi rey? ¿Cómo estás? ¿Cómo te llamas tú? Todo bien, brother. Anthony. ¿Anthony qué? Solano. Anthony Solano. Yo te quiero preguntar una cosa, mi brother. ¿Tú cuántas novias tienes? Yo, una. ¡Eso es verdad! ¿Toda tu vida cuántas novias has tenido? Ya, tres. ¡No creo! ¿En qué consiste que solamente tres? Te pela el zorro. ¿Qué le gusta a él? El huevo. ¿Tú qué preferirías? ¿Que se te muera tu madre o se te muera el... Esa es una excelente pregunta. El huevo, bro. ¿Por qué razón? Porque igual no lo usa tampoco, ¿verdad? Claro. Ya nos exhibiste. Bueno, a ver, cuéntame, ¿por qué razón esa decisión tan drástica en tu vida? Porque la mamá es sagrada, pero ¿cómo le voy a desear la muerte a la mamá? Oh. Unas palabras para tu madre que te está viendo acá en este video, mi bro. Madre, es una decisión muy drástica. Prefiero quedarme sin huevo que quedarme sin madre. La amo mucho, madre. Joder, qué gran historia, tío. Cuéntame, ¿tú cómo te llamas? Yo me llamo Iker, pero me conocen como Stick. Ya, yo te quiero preguntar una cosa, hincha, ¿de qué equipo eres tú? Yo, del Barcelona. Sí, sí, señores, del corazón. ¿Cómo cantan los barcelonistas? Olé, 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 olé. ¿Un barcelonista con hambre? ¡Cómete este, pues! Este, man, alguien que me dé un pan, por favor. Este muchacho no ha venido almorzando. A ver, ¿cómo es? Cállate, tú, verga. Porque comes en exceso y ya vienes a tirar parada, oh. Jesucristo bendito. Compa, cuéntame, ¿a qué te dedicas tú? A aplicar para la universidad, recién graduado. Si no le llegas a la universidad, ¿qué vas a hacer con tu vida? Yo me voy a dedicar a cortar pelo. Resulta que el chico quiere ser peluquero. ¿A qué te gusta más, cortar el pelo o el cabello? A pelo. Dicen que es afeminado. Si tuvieras que elegir entre que se te muera tu madre o se te muera el... ¿Cuál elegirías? Ya, bueno, la verdad, sinceramente, una madre al fin y al cabo se va a morir. Pero el huevo lo tengo que utilizar, tengo que aprovecharlo. Entonces, yo me hice muera mi mamá. Si ya disfrutó ella. Sí, si yo soy un cachorro, yo tengo mi vida por... ¿Un cachero? ¿Qué cosa? Un cachorro, yo soy un cachero. ¿Un cachero? No, cachero. Bueno, también. Sí, sí. No importa que tu madre se muera, ya. Ella ya tuvo su madre. Tú ya viviste, pero me toca a mí. No hay que ser egoístas en esta vida. Oye, este pobre huevo. Dile a tu madre que ella ya disfrutó, que te toca disfrutar a ti, pues. Mami, usted ya disfrutó, entonces comprenderá de que yo estoy en toda mi cúspide de mi vida. Formar de mí un gran hombre y tengo que aprovechar el huevo. Claro. Porque la vida se trata de metas y mientras más lo metas, mejor. ¡Esta perra está loca! Cuéntame, ¿qué tal? ¿Cómo te llamas tu ñan? Yeshua. ¿What? Cuéntame, Yeshua, Yeshua, es un nombre medio raro, ¿no? Maricón, empezó de maricón, sí, Yeshua. ¿Quién te puso? ¿Quién te lo puso a ti? Mi papá. Fiesta, fiesta, y pluma, pluma, ay. ¿Qué van a saber ustedes si mi nombre es en arameo antiguo? Significa Jesús, para que vean. Ah, mamoncita, mija. Yo te pregunto la pregunta del millón de preguntas. A ver, si tuvieras que elegir entre que se te muera tu madre o se te muera el canario, ¿cuál de las dos elegirías? Yo tengo una filosofía más. Ah, filósofo. Mi mamá en el fondo quisiera que yo fuera feliz y ella ya vivió. Entonces, yo no es que preferiría que se muriera mi mamá, sino que yo sé que ella quisiera que no se me muera el canario. Eso no me lo esperaba. O sea, ella da la vida por tu canario. Así más o menos. Si lo vemos de alguna manera, sí. Una palabra para tu mamá que te está viendo acá en este video. Mamita, ¿cómo estás? Buenas tardes. Estoy bien y mi canario también está bien. Esperemos que no se me muera. ¡No me digas! Un consejo para toda la gente que se le murió el canario. Creo que lo más razonable, lo más lógico es que dejas el culo, porque ya nada más tienes que dar, entonces te queda el culo. Al final refilas tú cualquier lata ahí, por lo menos. Igual, vente para acá, cameraman. Vamos a preguntar, que hay un montón de muchachos. Este de aquí tiene cara de que quiere contestar. Vente acá, mi brother. El flacuchento, véngase para acá. No se me vaya, ñaño. A ver, véngase para acá. Yo le quiero preguntar alguna cosa. Pero bájese, yo quiero estar a su altura. Mi brother, el flacuchento, ¿cómo estás? ¿Cómo te llamas? Ezequiel. Ezequiel, ¿Ezequiel qué? Ezequiel Herrera. Herrera, ¿qué te digas, Ezequielito? Al gym y al gimnasio. Al gym y al gimnasio. Al gym y al gimnasio. No, está bien porque son dos cosas, ¿no es cierto? Al fútbol. La gente cuando va al gym, ¿qué hace? Ejercicio. ¿Y cuando va al gimnasio? Ejercicio. Inteligente, ¿no? Te quiero preguntar algo, ¿a qué te dedicas? Al fútbol. ¿Quieres ser futbolista como quién? Como Sergio Ramos.
Te quiero preguntar la pregunta del millón de dólares para ti. Si tuvieras que elegir en que se te muera tu madre o se te muera tú, ¿cuál elegirías tú? Lamentablemente, creo que mamá, usted ya vivió. Tengo que disfrutar la vida. Que se me muera mi madre. ¿Así de fácil? Este es otro de los que son devotos de que prefiere que tener madre. Claro, claro. Porque, o sea, ¿tu madre no te importa? No, sí, sí me importa, pero ya hay que disfrutar la vida nomás. Ya. No mames, güey. Disfrutarla, sin tu madre. No, pues el huevo. ¡Gay! Ya, un consejo para toda la gente que se le muere el canario. ¿Qué le voy a decir? Estamos en vivo y en directo, tenemos que aprovechar la cámara. No sé, mamá, te quiero mucho, mamá, no tengo palabras, gracias. A ver, mi brother, ¿qué tal? Lo encuentro por acá solito, ¿qué pasó? ¿Por qué tanta soledad? Me estoy cambiando. Immense Messi, Ankara Messi, Ankara Messi. ¿Qué se está cambiando? Los pupos, papá. Los pupos. Ankara Messi, Ankara Messi, Ankara Messi, Ankara Messi, Ankara Messi. Estamos todos matados. Sí, porque de jugador Pepo. Encara Messi, gol. Quiero preguntar algo muy interesante. Quiero que me respondas con la verdad únicamente. ¿Tú qué preferirías? ¿Que se te muera tu mamá o se te muera el... No, pues, mi mamá es sagrada. Si me muere el huevo, mi mamá no. Ese es un verdadero hombre. ¿Por qué razón? O sea, no te importaría. Aquí. Ella es la que te puso acá. La verdad, las cosas como son. Ya, esto sí no importa si tú no vas a ser nunca papá. No, nada. No. ¿Tú eres idiota o te parió un teletubby? No importa si vas a quedar virgen toda tu vida. No importa. ¡Chamayo! Mamá, mamá. A la gente que se le muere. Que se le muere el huevo. La mamá es sagrada. ¡Bravo! ¡Este sí es mi ídolo! A ver, vamos a preguntar la misma cuestión por acá. A ver, vamos a preguntarle al profesor. Profesor, mi estimado, véngase para acá. ¿Cómo está? Estamos en vivo y en directo transmitiendo para todo el país, para toda Latinoamérica. Quiero hacerle una pregunta muy importante, la cual me han dicho que le pregunte a usted, sus propios alumnos, sus propios pupilos. Yo quiero preguntarle a usted, ¿usted qué preferiría? ¿Que se le muera su mamá o se le muera el... Es una muy buena pregunta, la verdad. No puedo responder. ¿Por qué razón? No hay nomás. Creo que el estafador resultó estafado. ¿Su mamá? No hay nomás. Que se muera su mamá, entonces. Si tuviera que elegir entre una de esas dos opciones, ¿cuál elegiría? No, es que se no puedo responder. ¿Por qué razón no? Es muy sagrado. Eso es un secreto entre su esposa y usted. Eso sí es de cáncer. No. Tienen que discutirlo entre los dos para ver cuál de los dos se muere. No, nada que ver. No lo sé, Rick. Parece falso. Bueno, un consejo para toda la gente que se le murió el canario. Que estudien. Estudiando ya no se le muere. No, pero... Entonces, ¿por qué lo mandas a estudiar? Un consejo para ya lo que se le murió el canario. Sin comentarios, no hay consejo entonces.